Muy buenas a todos, chavales. Aquí estamos en otro vídeo de peleas de Naruto que sé que os gusta mucho con Cristina. ¡Hola! Acércate un poco más a mí, que se te escuche espera, bien. Me toque. ¡Ay! Es una pena, chicos, porque el gato ha vuelto a hacer la locura esa de tirarlo todo en la mesa, pero lo ha hecho antes de grabar, que le he dicho, ¡Ryu! Eso se hace cuando grabamos. Para que no sepa qué ha sido eso, a qué me refiero, que se mire uno de los últimos de Scribble Now, que es cuando pasó y fue muy gracioso, la verdad. Bueno, combate libre, ¿no? Sí. Vamos a darle duro aquí al Naruto. ¿Quién ganará esta vez? Bueno, ¿qué pasó con el pastel premolado? ¿Te lo compré o no te lo compré? Claro, nosotros tenemos la foto en Twitter. Sí, pusimos una foto en Twitter, chicos, para los que no viviera, seguidme en Twitter. Que luego me decís, es que no me entero de... No, me sigues en Twitter y te enteras. Que siempre me preguntáis cosas que he dicho en Twitter. Y es como, coño, pues seguidme. A ver, por aquí. Por equipos, por equipos. Supuesto. A ver, ¿qué da la está? Ah, vale, está. A ver, la primer combate es... Gaara versus Naruto en Torero. Pedido por Reyes Cúpulo 89, Johan Gutiérrez y Al Ruiz 1998. Joder, que de gente ha pedido al Naruto Torero, ¿no? No, es que... A ver, Naruto Torero habrá pedido uno y otro habrán pedido Naruto sin más, claro, ¿no? Muchos claro. Han pedido Gaara versus Naruto. Vale, ¿tú quién quieres, Naruto o Gaara? Pero yo lo agrupo todo. Vale, vale, me parece bien. Pues no sé qué pedirme. ¿Tú qué te quieres pedir? Venga, yo me pillo al Torero. Vale. Mal que me pese armadura, no, es matador. Naruto matador. Madre mía, qué pintas. Esto random y equilibrado, ¿no? Sí. Random y equilibrado. Equilibrio. Ahí está, muy bueno. Te ha salido Naruto sabio, ¿no? Por ahí. Sí, también me ha salido Neji. En Naruto casi siempre sale Striker, pero es que sí, normal. ¿Verdad? Hay tres Narutos. ¿Tres? ¿No? ¿Hay cuatro? No, hay tres. ¿Y el pequeñito? Y el pequeñito, ¿verdad? Cuatro. Es que una locura, tío. Mira, ¡ala! Y me ha salido un Striker de esos raros. Qué pintas, chaval, Naruto. Madre de Dios. No sé yo cómo salga. En plan torero, ¿qué te pasa? ¿Te pica la muñeca o qué? No, es que tengo ahí un corte que me hice. Bueno, vamos a empezar ya con las peleas. Ya aquí no hay piedad ni hostia, ven aquí. ¡Bueno! Sí. El grande ya, nada más empezar. Mira, mira qué chulo. ¡Hala! ¡Qué poco te he quitado! ¡Qué poco, dice! Si me has quitado casi una vida entera. ¿Será asquerosa? Ahora te toca a ti. ¡No! Ahí lleva Rasengan, bueno. Ah, espera. Sí, espera, espera mis pelotas, ¿sabes? Aún me estoy acordando espera, de los... Espera, dice. Aún me estoy acordando de los... ¡Cobares! Joder, hace lo de quitarse en medio y lo hace en el mismo lado. ¡Toma! ¡Bien! ¡Ah! ¡No! ¡Suéltame! A ver... ¿qué? ¡Ven aquí, hombre! Pero, joder, qué mierda, nunca te pilla eso, ¿eh? Bueno, bueno, me ha desviado el shuriken. No, ¡ay, ay, ay! ¡Oh, qué buena Atemari de Striker! Es buenísima, ¿eh? Venga, y me pilla después de hacer el tronco, tío. Es que siempre tienes una coña con esas cosas que es de risa, ¿eh? Ah. Uy, estoy muy jodido, ¿eh? Yo no te he quitado nada de vida, tío. Es de risa esto, ¿eh? ¡Sí! ¡Naruto! Encima se lo he hecho a Naruto, tío. Voilà. Pero es que es de risa. Te hago el tronco y aparezco en medio, detrás, delante y comiéndome el ataque. Es que siempre tienes una coña con eso que es la risa, tío. ¡No! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Joder, perra! Y dice que no. Dice, ¡no! ¡Ah, sí! ¡No, así! ¡No! Pensé que era yo la joder, que vaya tenía. Paliza, me tía. Te ha dado fuerza al pastelito, los cojones, sí. ¿Eh? Dale, dale a la siguiente, va, que siempre te quedas de apoyarda. Es que me gustaban los personajes. Ah, pero si se ven perfectamente ahora, una S. No, si es que me has violado, si no te quito ni una barra de vida. Ha sido ridículo. Bueno, el siguiente. A ver, ¿cuál es el siguiente? El siguiente es Choji vs Madara, pedido por Hu Zhen, también conocido por Li Wei. Que ya toda la semana pasada diciéndome, va, pon este combate. Ha tocado hoy random. No sí, chicos, porque muchos me decían, el siguiente pon este, no, el siguiente no. Vosotros nos decís cuál queréis ver y nosotros de forma aleatoria
sacamos los que tocan al día siguiente. No vamos a repetir combate hasta que no se acabe la lista, ¿está claro? Por ejemplo, el anterior combate estaba en la posición número 15 y este en la posición número 41. Para que veáis. A ver, ¿quién era? A ver. Yo quiero Madara. ¿Tú qué? Va, venga, cógete a Madara. Madara. ¿Dónde está Madara? Aquí está Madara. Mira, hay dos Choji también. Tal, bofetado, me pincho, claro. Super bofetada. Super bofetada. Este, toma, ¿no? ¡Pam! ¡Ah! ¿Pero tú de qué vas, niña? Bueno, esto random. Y esto random también. Vamos a ala. Ver. Random 1. ¡Hala, vaya equipo! ¡Hala, vaya equipo, chaval! ¿El Team Uchiha? ¿O qué? Sí. ¿El Team Uchiha? ¿No había chaval. Puesto nada? ¿Eh? No ponía nada de tipo Uchiha. Pues no me he fijado. No, antes de muertes. No, ese es el que te has cogido, claro, no digo nada. Pues no me he fijado, la verdad. Luego lo vemos en el vídeo. Claro, luego tendremos que verlo. Luego lo vemos en el vídeo a ver qué pone. Joder, es que te ha salido el equipazo que flipas. Mira, el de la burbujita. El de la burbujita, fíjate qué cosa. Uf, me da mucha rabia jugar contra Madara porque se rompe el juego, tío. Vale, y fallamos los dos, ¿qué te parece? Pues eso me da mucho. Napoleón, chaval. Pero a ver, vamos a ver. Si usa menos troncos que tú, ¿cómo es que no me queda ya ninguno? ¿Esto qué es? ¡Burbujitas! Bueno, ¿cómo me lo comí ahí, chaval? No querés saber cómo estoy cogiendo el mando. Voy a por ti. Dale ahí. ¡No! Sí, pilla ahí. Bueno, verás que te gana. Como te gane con Choji, eso va a ser pero ofensivo a saco, ¿eh? Buah, haga comida ahí, chaval. ¡Wala! ¡Pero hala! ¡Dios, no lo sé, que me ha quitado de vida, chaval! No sé lo que he hecho. ¡Paca, hombre! ¿Pero qué pasa aquí? A ver, vamos a ver. Es que te hago el tronco y me voy a salir detrás, salgo delante y me dejas súper vendido. ¡Ah! ¡Déjame! Claro, así me quedo yo sin tronquito y no te he hecho nada, los he gastado para nada. ¡Toma! Es que no tiene ninguna lógica. Pilla. ¡No! ¡Sí! ¡No! Es que joder, uso los troncos para cogerte por detrás y claro, salgo delante y me deja vendidísimo. Una cosa, te podía haber vencido con Shuriken, pero sí. No lo he hecho aposta. Da igual, estaba todo el rato esquivando para la paga en media. Tú dame con lo que tengas que darme. A mí no, no te me pongas maricona de. No te quería matar. No, es que te estoy perdonando la vida. No, a ver, es muy feo. Pero dale, al siguiente. No es muy feo, es normal. No. Se llama Poké y se usa en todos los juegos de pelea. Dale a omitir. Ya, pero me parece muy feo, ¿no? Pues porque sepas que yo sí tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Ya lo hice en el vídeo pasado. Qué mentirosa de mierda. Para que no me usara la... Ah, claro, es que eso, hombre, no, te vienes a cagar el despertar, es que vaya huevos. Bueno, me parecía muy feo, no eres emocionante. No es emocionante, tienes que acabar la pelea. Y por hacerlo, casi pierdo. Sí, da igual, que no iba a esquivar los shuriken siéndome para el lado. Ahora toca Sarutobi con Striker del primer Hokage y segundo Hokage. Vale, espera, que me voy cogiendo eso porque si no me voy a acordar. ¿Cómo? Porque tienes que coger tú a Sarutobi. Porque tú te has cogido a Madara, boca chancla. Oh. Con vale. El primero Hokage y el segundo Hokage, ¿no? A ver, Sarutobi, primer Hokage y segundo Hokage versus Killer Bee con Naruto y Gaara. Pedido por Geria 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Venga, va. Killer Bee con Naruto otra y Gaara. Pero es que me entra la risa con Killer Bee. Va, con mejor Killer Bee que Tobi. Y me toca con Naruto. Que lo quiero. Aquí. Naruto sabio. Porque hay dos. El otro es el de la escuela. Ah, modo escuela, vale. Con equilibrio. Y el otro es Gaara. Aquí.
con equilibrio. Equilibrio. Pues hala. Vamos allá. A ver qué sale. Me va a pegar la paliza, ya vas dos, yo no digo nada. Pero los tronquitos ya voy a pasar por no usarlo, me voy a bloquear porque uso el tronco, salgo detrás, que ya salgo delante, si saliera detrás no habría ningún problema. Joder, mola el del agua, tío. Segundo cague es que me encanta el diseño, ¿eh? Mira, dos ranitas tristes, tengo dos ranitas. Pobrecito. Con cara de penica. Bueno, ¿esto carga o se ha quedado ahí? Se ha quedado, se ha quedado. Cada vez que pone aquí el B siempre se pone así, ¿te has dado cuenta? No, pasa con mucho. ¿Dónde ibas, motivada? ¡No! Relaja, relaja. Ahí. ¿La llevas? ¡Oh! ¡Me lo he comido! ¿Cómo? ¿La llevas? Pero sí. Se está haciendo el tronco, tío, qué rabia. ¡Otro! Pero... sin comentarios. Los troncos a mí no me funcionan, está visto. ¡Ah! ¡Ryu, no! ¡Ryu, que no Ryu, vemos! ¡No veo, no veo! ¡Ah! ¡Ryu, que te me pones... ahí al lado y no veo bien, joder! Pero mira, tío, es que uso el tronco y para nada. ¡No tengo ahí tronco! Llevas, ¡ahí no llevas! ¡No tengo tronco! ¡Suéltame! ¡Ahí llevas! ¡Vamos! ¡Qué grande eso, tío! ¡Oh, oh! ¡Ahí ¡ah! Llevas! ¡Toma, catón, huevo! Sí, esta te la gano, esta te la gano, sí, señor. ¡Guau! Me da igual, me da completamente igual. Que lo sepas. Bueno, ¿y el muro vale para algo o está ahí de adorno? Ahí lleva. ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma, catón! ¡No! ¡Sí! Joder, pero el muro es una mierda. Hago el muro y me pegas igual a través. Vaya caca, tío. Te gano con el viejales, tío. Si no te gano con los demás, y te gano con el viejales. Pero es que son los Hokages, tío. Los Hokages al poder. Nace. Ahora que toca. De Kakkota. Nace de Kakkota. A ver, ahora toca. Kakuzu versus Kakashi. Pedido por XX Pollada XX. No, Kakkota contra Kakashi. El Kakuzu era el tío de las máscaras raras, ¿no? No es súper extraño. Busca, busca. A ver. Venga, busca. Kakuzu. ¿Quién era Kakuzu, tío? Me cago en la hostia. El tío este feo, pero es que no lo veo. ¿Era este? ¿Puede ser? Nuestro Hanzo. Es que ni siquiera sé si sale en este juego, Kakuzu, ¿no? Kakuzu era el de las máscaras aquella, pero creo que en este no sale, ¿no? Ah, mira, aquí está. Kakuzu. Que no lo veía, joder. Ese contra Kakashi. Kakashi. ¿Tú quieres Kakuzu? Sí, para variar un poco, ese que lo estoy teniendo yo Kakashi. Más guapo. Con el de Anbu, que no lo hemos puesto todavía, creo. Anbu sí lo puse. No, nos salió como Striker. Ah, vale. Anbu, mira qué chulada, chaval. Pues no mola ni... ¡buah, tío, qué pasada! Con los dos ojos descubiertos. Ahí no lleva el... bueno, sí, sí que lleva el ojo con el Sharingan, ¿no? Sí, pasa que lo tiene tapado. Sí, sí, pero tiene que llevarlo por cojones. Si está ya crecidito. ¿Ves? ¡Buah, cómo mola, tío! Lo tiene abierto. Cómo mola, sí. Ay, me ha salido el de las pinturas este, ¿cómo se llama? ¡Ah, Sai, ¿no? Qué asco! Se le mueven los brazos. Hombre, claro, con los pelacos que lleva dentro, que dan un ascazo. Ah. Es como Bayonetta, pero más asqueroso.
Mañoneta mola más. Hombre, a ver. Mira, tío, lleva las mascaritas en la espalda. Bueno, pero eso, la primera en la frente. No sé por qué. Estoy más manca hoy. Hombre, algún día tenías que estar manca. También es que hace mucho tiempo no grabamos. La otra vez grabamos más a menudo y estamos tardando más, la verdad. Estoy cogiendo el mando al revés. Hostia, tío. Me has hecho mirar y casi me como ahí el ataque de Striker. Ahí llevas. Bueno, con los tronquitos, tío. ¿Qué ha pasado? Sí, mío. Los perretes, venga, tío. ¡Yuhu! ¡Hala! Venga, fiesta. ¡Oh! Lo ha hecho para atrás con la espalda, tío. ¡Qué ridículo! Y ahí. ¡No! Venga, ¡ah! Ahí estamos. Déjame en paz. No te dejo en paz. Bueno, ya estamos con los despertares. Sí, sí, que te ¡Hasta quitas. Te has dado el pelo para arriba, porque otra cosa. Pues qué lento es este pavo haciendo los. Y ahí. No, déjame. No sé cómo coger el mando. Pues con la mano. Chica, con la mano. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué guapo eso, tío! ¡Venga! ¡Hola! ¡Venga! ¡Guau! ¡Wow! No llega tanto a las manos. ¡No! ¡No! ¡Venga, muere! ¡Muere! Hasta luego. No. ¿Te has comido un Rasengan o un no sé, con los perretes de tinta o no sé qué te has comido? Bueno, otra vez con empate, ¿eh? Mira. Joder, pero ¿cómo coges la mano así? Madre mía, el día que grabemos el 2.0, los niños te van a decir a Morfa por coger el mando así, chica. A ver, en vez de usar el dedo pulgar, estoy usando el corazón y el índice para apretar el I y el B. Está muy loca, chico. Coge el mando, mazorre. Mira los brazos cascazos. Que parece cuando está poseído el de Mononoke. ¿Cómo se llama el de Mononoke? Ay, el ejército, no me acuerdo. No, el prota de Mononoke era... hace tanto tiempo que Ashitaka. Ashitaka. No me acuerdo ya de la película. Pues tendremos que verla, que es muy bonita. Y los que no habéis visto Mononoke tenéis un problema muy serio mental. Ya estáis viéndola. Y luego Shihiro. Y luego el castillo ambulante de Howl. ¿Sí? ¿A la cual toca ahora? Es la última ya, ¿no? El último, va. El último es... Shikamaru vs Temari, pedido por Electroshock. ¿Vs Sundere? 752. ¿Qué le ha pedido? ¿Qué le ha pedido? Que no lo he dicho bien, te corta. Electroshock 752. Vale. Digo lo de Sundere porque muchos me habéis dicho, es que no me acuerdo cómo se llama, y me habéis dicho, la Sundere, ¿qué es esta? ¿Tú qué quieres? Temari, ¿no? Y es Shikamaru, ¿no? ¿Me has dicho? ¿Dónde está Shikamaru? ¿Dónde está Shikamaru? ¿Dónde está Shikamaru, tía? No la veo. Aquí. Me voy a coger con Guerra Ninja y. ¡Uah! ¿No? ¿Este es el de Guerra Ninja? No sé, es que como siempre habéis hecho con la misma ropa, ¿ves? Técnica del tirón, técnica de sombra puntada. Pues lo mismo, no sé qué cambia, pero algo cambia. Vamos a coger el segundo y vámonos para allá. Este equilibrio y... Joder, otra vez ahí, tío, de verdad. Con los perretes en super cansinos. ¿Cuál es Sundere? Ay. Temari. No me puedes ganar. Que mira que el otro día le estaba diciendo a Cristina, nunca nos han pedido apenas Temari y Tenten. Y justo ha habido un suscriptor en el último vídeo que puso Tenten. Que quiero ver Tenten con Temari. Y fue como, ¡Dios! ¡Por sí, fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Pero son dos de las ninjas más monas, joder. ¡Mira, mira! Toma perretes, mira, mira. ¡Uy! El marionetista, cuidado. Uf, cuidadito. Aquí con la amiga. Ahí, ahí, sí, tú tira cosas. No sé qué ha pasado ahí. Joder, estoy gastando demasiado tronquito, tío. Estoy cagándola mucho. Uy, quita de ahí. ¡Pilla ahí! ¡Bueno! ¿Cómo me la ha colado, chaval? O sea, qué música más épica nos ha salido aquí, ¿no?
¡No! Bueno, así con despertar, ¿en serio? Madre mía, yo no sé ni aquí le estoy pegando ya. Ven aquí. ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Guau! Lo que te quita en un momentito, chaval. ¡Bueno! ¡Sí! ¡Te marí! ¡Bueno! ¡No! Ahí llevas, déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Venga, sí, no, sí. No, no. Tira para adentro, mátala, mátala de un golpe, por favor. No, me cago en la hostia. No, no, no. No. Deja de tirar mierda, hija de perra. ¡No! Venga, 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 aguanta, 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 aguanta. ¡No! 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 Por intentar matarte con el especial, tío. Por intentar matarte con el especial. Te tendría que haber pegado una hostia y matarte y ya está, joder. Tú por hacerlo bonito, macho. Te fastidias. Tú casi pierdes por no tirarme los shuriken y yo pierdo por hacer el tonto y no matarte de normal. Me ha intentado hacer el final ahí súper épico, ahí súper guapo. Mira qué mona, tío. ¿Cómo no podías haberle dicho antes con lo guapísima que es? Me cago en la hostia. Bueno, te has comido ningún golpe del hurón. Eres no, malo. Del broncito no. ¿Cómo se llama el hurón? Eso sí que no me acuerdo. No me acuerdo ya. Pues nada, dale a siguiente, ¿no? Bueno, ya da igual, ya es la última. Pues nada, con Temari súper monísima, pero vamos a la siguiente, ¿no? Que sale ahí Temari también. Mira, más de cerca. ¡Ay! ¡Qué chulo! Y nada, eso ha sido todo, ¿no? Sí, hoy ha sido todo. ¿Y qué más? ¿No vas a decir nada más? Pues sí, ¿qué más has ganado? Ahora pondrás más likes porque has ganado tú, porque en el último combate sois unos cabroncetes, pusisteis. ¡Jo! No, vale, tendría que haber ganado Cristina, que es como, ¿cómo que tendría que haber ganado Cristina? ¡Si ha ganado todas! ¡Si solo la había ganado una vez! Yo también me merezco ganar un poco, joder. Ahora vamos 5-2. Ahora vamos 5-2, ya te empataré ya. No sé cuándo, pero... Pues nada, lo único que hay que decir es que si les gusta el vídeo, que sí, que le den a like. Eso, ahora te toca sigan... decir las cosas. Ahora yo no hago nada, yo por un día que me puedo librar de hacer el trabajo. Va, a ver si no me lío. Si les gusta... ¡No me hagas risa! ¡Para! Yo me tapo la cara para no reírme. Va, venga. También te tapo. A ver, si os gusta el vídeo, darle a like. Si nos dais más peticiones, pues los vídeos se alargarán más. Si sois nuevos de aquí, vieron los anteriores partidos. Ya lo digo, chicos, porque si no se me ha pichado el lío, que se pone nerviosilla. Y queréis que haga un canal en YouTube, madre mía. Nada, eso, que si os ha gustado darle a like. Que si queréis ver más vídeos, pues dejadnos peticiones. Cuanta más peticiones hagáis, pues más vídeos de Naruto habrá, ¿no? Y si son nuevos, que se suscriban para ver más. Sí, si quieren suscribirse, que se suscriban. Y si no, ¡muy mal hecho! Nada, que eso, que si sois nuevos, pues que podéis dejar las peticiones ahí en los comentarios. Solo en los comentarios de este vídeo, porque estáis alguno poniéndolo en comentarios de yo que sé, de Minecraft. Para pon tal pelea. No, no, porque nos vamos a mirar en cada vídeo dónde están las peleas, es una locura. Las peticiones para el siguiente vídeo, que sería el 7, hay que dejarlas en el 6. Sí, pero que tened en cuenta que no tienen por qué salir, porque tenemos peticiones del primer vídeo todavía, o sea... Lo que hacemos es meterle a una lista, tenemos marcados los que ya han salido para no sacar esos tan pronto. Y pues sacamos números al azar y el número que salga pues es uno de los combates que hacen. Pues así que haremos 5 y bueno, supongo que cuando tengamos otro montonazo de peticiones como el que tuvimos, pues haremos otro vídeo eso de 10 peleas, que la verdad es que fue bastante épico. En especial 10. Sí, especial ese. Pues nada chicos, eso, que espero que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Adiós!